Buenas tardes a todos. Estamos en Ciudadanos en Red y tenemos el gusto de contar con la conducción de Cristina Mirabelli en Europa, pero lo está haciendo, como dice ella, en una coproducción internacional. Y bueno, mi nombre es Marcelina Monzón. En el caso de Cristina, es integrante de la Junta de Historiadores Camino del Bajo, autora de libros de historia de barrios de Vicente López y acontecimientos sucedidos en el distrito de Vicente López, provincia de Buenos Aires, República Argentina, América del Sur. Y un saludo, y lo aclaro porque nos están sintonizando en Europa, en América del Norte, bueno, esperemos que en América del Sur y Argentina, que están todos invitados. Mi nombre es Marcelina Monzón, soy profesora, procuradora, abogada. Y bueno, estudio otras cosas, pero no voy a abundar para dar paso a la presentación del señor Aranda Juan, o Pablo, como le decimos, líder de comunidades originarias de la provincia del Chaco. Nos han ayudado internacionalmente para este viaje, él vino exclusivamente para el programa, y ya vamos a agradecer entre todos. Bienvenido. Gracias. También está con nosotros la doctora Gondry María Amelia, que es abogada y colaborará en el programa en el día de hoy. Buenas tardes. Bienvenida. Muchísimas gracias. También el profesor de historia Alejandro Segura, que siempre nos ilustra más sobre el tema histórico. Es egresado de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, así que el objetivo de nuestro programa, les cuento, que es la formación permanente a nivel ciudadano. Concentrado con sus raíces históricas, sus derechos y la concreción de estos derechos, ya sea en organizaciones no gubernamentales y en instituciones de la República, y en la actividad a título personal que cada uno realice. Y dejo expresamente aclarado que el derecho a la libre expresión es un derecho constitucional, y que quien emite opiniones, juicios de valor o apreciaciones como persona física es responsable a título personal de dichas expresiones. Por lo tanto, no reflejan necesariamente la postura ante el tema de las conductoras, quienes tienen su enfoque libre y personal sobre cada tema, ni tampoco del programa ni de la radio, porque la radio nos deja expresarnos, pero bueno, es decir, que son de exclusiva responsabilidad de quien enuncia sus opiniones. Esto como una aclaración quizás importante. Bueno, a ver, Juan, Pablo, tu tema va a ser contarnos sobre tus comunidades, ¿no es cierto? Sí, ¿sobre qué aspectos de las comunidades, si podés decirnos? Bueno, mi comunidad en Chaco, ¿no? Nosotros siempre luchamos por la salud de nuestro pueblo originario en Chaco, ¿no? Por eso, o sea, vine yo hasta Buenos Aires por la situación de los pueblos originarios. Muy bien, gracias. Esto es una introducción que cada uno puede hacer sobre su temática. El profesor nos va a hablar de... Marcelina, me pediste que hablara sobre pueblos originarios. No es un tema que yo haya investigado, pero pensaba estos días, es un tema con el que me encuentro en mis investigaciones, me encuentro. Así que, de modo que lo que pensé, que digamos el tema de los pueblos originarios, cuando uno estudia la historia de Argentina, es un tema inevitable, por más que uno no se dedique exclusivamente a investigar ese tema. Cuando uno investiga, como en el caso mío, historias locales, claro, es un tema que aparece. Entiendo. Sí, además nos pasa a todos. Aquí nosotros, para invitarlo a Pablo, o Juan, como es su nombre, le decimos Pablo todos, ¿no es cierto? Era también que hablara sobre los derechos, más que nada de las comunidades originarias, y yo, por supuesto, que expongo en algún momento, lo haré sobre los derechos que la Constitución, acá traje una Constitución enorme, bien visible, de ejemplar, que es de la profesora María Angélica Geli, que fue profesora mía en el Instituto Poveda de Vicente López,
en Historia de la Educación. Así que, bueno, ese libro es La Constitución Comentada, Concordada y Brillante, como es la autora de ese libro. Bueno, yo me voy a dedicar entonces a ese punto y los derechos de las víctimas en las comunidades originarias, porque a pesar de esa incorporación en el año 1994, hay muchas vulneraciones a sus derechos. Y María Amelia, nos vas a acompañar y siempre estás con nosotros. Sí, 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 permanentemente. Y estoy escribiendo un libro con Cristina sobre la Confitería París, también de todo lo que pasa localmente en Vicente López, que es muy lindo y muy atrapante. Sí, me imagino, te vi allá iniciando el trabajo de investigación. Bien, así que bueno, estamos todos ya presentados y tenemos, lo invitaría al profesor, qué es lo que nos puede contar, o bueno, es decir, la idea es que precisamente él es un investigador y la libertad de la investigación es eso, es decir, uno no sabe a veces dónde va a terminar con los temas. No, yo, como te decía Marcelina, el tema de los pueblos originarios no es un tema que yo he investigado, así que pido disculpas, no es mi temática de estudio. Vos sabés que mi temática de estudio es justamente la formación de los pueblos del Gran Buenos Aires, sí. Cuando comienzan a formarse como pueblos, el vínculo con la tradición indígena que es anterior está perdido prácticamente. Pero yo me he encontrado en repetidas oportunidades con el tema de los pueblos aborígenes. Un ejemplo. Sí. Nosotros tuvimos un presidente que fue hijo de una mujer aborigen, que fue Perón. Perón. Juan Domingo Perón. Sí, sí. A mí me tocó en un momento, un señor me pidió hacer un programa de cable en homenaje a Perón. Yo lo hice con todo gusto, me pareció una cosa de mucho respeto, hecho con mucha seriedad, y lo hicimos. Y descubrimos ahí una de las mentiras de Perón, que incluso una mentira que él mismo había contribuido a difundir, ah, sí, que era en torno a su nacimiento, ¿no? Sí, sí. Porque Perón, fíjate vos lo que significa la raíz indígena, porque para él poder entrar en el Colegio Militar de la Nación, tuvo que borrar su raíz indígena para que le permitieran ingresar a principios del siglo XX en el Colegio Militar de la Nación. Y su madre, que se llamaba Juana Sosa, era una mujer que trabajaba en la casa de los Perón, de los padres de Perón, y que mantuvo relaciones con él y tuvo con el padre de Perón, Tomás Perón, y tuvieron dos hijos. Ahora, esos hijos, ninguno de esos hijos fue reconocido. Así. Por el padre, pero ninguno de los dos hijos fue reconocido. Pasaron años hasta que fueron reconocidos. Y hay un libro muy lindo de un historiador, ahora no me va a salir el nombre. Bueno, Barreiro, el mayor Barreiro, que el libro se llama El Indio Juan Sosa. Porque Sosa era el apellido de la madre de Perón, que era indígena. Sí, sí. Entonces, fíjate que bueno, nosotros tuvimos un presidente que tenía una raíz indígena y la negó, que la tuvo que negar, que la negó, y llegó a ser presidente de la nación, pero su primer apellido fue un apellido que era el de su madre, que era de origen, que era aborigen, ¿no? Así. Hace un tiempo yo he leído en algún periódico importante que el 54% de la población argentina tiene raíz aborigen. Sí, sí. Yo mismo, a pesar que tal vez no lo parezco, no lo sé, pero tengo, el padre de mi mamá era de una comunidad de Comechingones, así, en el norte de la provincia de Córdoba, en la localidad de Cruz del Eje, en el pueblo de Villa de Soto, donde había ahí un agrupamiento. Y bueno, no sé mucho más que eso, pero yo también, claro, tengo una raíz indígena. Bien. Y creo que si uno testeara un poco entre la gente que uno conoce, yo a veces hablo con amigos
y todos de alguna forma reconocemos una raíz indígena. Totalmente. Y creo que lo importante de destacar acá es cómo esa raíz fue cortada. Exactamente, y reconciliarse, te digo, porque en mi caso mi bisabuela paterna era de origen guaraní, era de las comunidades de la zona de Goya, Corrientes aproximadamente, y tampoco se tocaba el tema porque es como un tema que se tapa. De hecho, por eso él está aquí, para contarnos todos los problemas que tienen, y yo voy a después citar algunas situaciones de otra persona que está en Tucumán, de la etnia tafíes, y esta cacique va a encadenarse el día 12 en Tucumán, en la capital, en la Plaza Independencia, en reclamo de sus tierras, porque, bueno, creo que va a tener que ser como nuestra historia, ir mezclando, porque la Constitución en el año 94 incorporó, yo me lo copié acá para no estar revolviendo el libro, el artículo 75, que son las atribuciones del Congreso de la Nación, el inciso 17, que dice: reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizar el derecho a su identidad y el derecho a una educación bilingüe intercultural. Después él nos va a contar de eso. O contanos ahora, Pablo, por favor, que con el tema de la educación de los nenes, que como intérprete a veces te convocan, no solo los maestros, sino quienes. Bueno, a mí, o sea, en mi parte trabajo más como traductor. En Chaco tenemos el idioma com, que es la palabra toba. También está los wichi, que son ¿cómo te puedo decir? Como los bolivianos, ¿no? Son hay tres idiomas. Yo siempre lo ayudo. O sea, trabajo con las comunidades indígenas a traducir. Entiendo, porque, entendemos, ¿no? Sí, hay muchos hermanos indígenas que no interpreta bien el castellano. Claro, en nuestro territorio, sí. En pleno siglo XXI, en este año, porque a veces, por eso a mí, y lo decía el profesor, cómo el tema nos va llevando a enfrentarnos con una realidad que no la teníamos tan presente. Él fue recomendado por una persona que está en España, Maribel Massa, que agradecemos profundamente. He vivido de emoción en emoción. Él está aquí porque esto es una, es decir, un emprendimiento solidario desde el dinero para viajar hasta el alojamiento, porque son comunidades que en lo económico están muy carenciadas, sí, muy privadas, sí, ¿no? De ejercer sus derechos, como dice aquí, ¿no? Y en ese caso, ¿tu etnia, tu comunidad, cuál es, Pablo? De la comunidad com. Bien. Sí. Entonces, y además, estas comunidades tienen por constitución, es decir, para darle un marco legal, la obligación de que el Estado les reconozca la personería jurídica de sus comunidades, o sea, sea cual nombre tenga. Y eso es muy importante porque la cacique de Tucumán, por ejemplo, me explicaba que en un decreto de reconocimiento, no me pidan que recuerde el número, solo se puso en genérico Diaguitas. Entonces su etnia, que es la de los tafíes, queda excluida porque jurídicamente, así como todos tenemos un nombre, si el nombre es variado no es la misma persona. Y si la etnia es nombrada con otro nombre, no es ella. Entonces queda excluida de todos los otros derechos porque tienen el de poseer, el de la posesión y propiedad comunitaria de las tierras. Y bueno, eso es más o menos la realidad que van teniendo y que vamos a ir conociendo porque lo tenemos aquí a él. Bien, no sé si tenemos un poquito de música, Ramiro por allí que nos está auxiliando. Thank you.
Bueno, estamos nuevamente con ustedes. Estamos muy contentos que nos estén haciendo saber desde dónde nos están viendo. Nos están mirando desde París. No me pidan que diga algo en francés porque no sé decir solo merci. Merci, eso es lo único. Entonces, les agradecemos. Todos nos están ayudando a difundir porque la problemática de estas comunidades, que no podemos abarcar a todas, es muy profunda, es muy afligente. Y bueno, en este caso el de las tierras, por ejemplo, es muy grave porque las tierras las ocupan desde que aparecieron en nuestro territorio, son propias. Y también la constitución nuestra dice que tienen que regularse la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Bueno, contanos, Pablo, todo lo que quieras sobre este tema del desarrollo. ¿Cómo están? ¿Qué necesitan más en tu comunidad? Bueno, el tema de tierra, nosotros tenemos en Miraflores, en Campo Flores, ¿no? El gobierno, o sea, nosotros tenemos la tierra, pero, o sea, como dice la Constitución, ¿no? Nosotros no tenemos el título de propiedad. Todavía, que esa es la gran lucha. Eso, sí. También la cacique Mamani, Margarita Mamani en Tafí del Valle aproximadamente, no, perdón si tengo alguna imprecisión, porque se ha comunicado intensivamente, le pasa lo mismo. Por un expediente se le han expropiado las tierras a un señor que ocupaba, ese señor le transmitió a otro y ellos son expulsados cuando son los verdaderos titulares de esas tierras. Así que, bueno, es toda una lucha. Y en salud, ¿cómo es el tema de tu comunidad, Pablo? ¿Están con el tema de los médicos, de todo eso? Nosotros en salud hacemos todo lo posible porque en Castelli, le vuelvo a repetir, Castelli hacia Misión Nueva Pompeya tenés 60 kilómetros de camino a tierra. De Castelli tenés 60 kilómetros asfalto. Para traer una persona de bajos recursos desde Misión Nueva Pompeya tenés que hacer camino a tierra y camino asfaltada. Y a veces la persona no llega con vida al hospital. Claro, ¿cuántas horas más o menos son desde esa el tiempo, en tiempo esa distancia? En tiempo tenés 12 horas. Ah, 12 horas para un enfermo grave. Esto para que tomemos conciencia, porque es como una herida abierta de estas comunidades y no tenemos aquí las voces de todas, ni siquiera de un 50%, sino la que Pablo, Juan, nos está representando. Nos acaban de avisar que nos están viendo desde Buenos Aires, desde Entre Ríos, desde Chaco. Así que gracias a todos, aquí estamos tratando de volcar cómo podemos en la realidad que les toca y ver de qué manera. Les digo que aquí hay, en el trasfondo hay, desde la familia que le está dando alojamiento para que él esté en un lugar seguro y confiable, que es la familia de la familia Gómez, la familia Porto, que le están brindando esto. También la Fundartes, que está Lucrecia Potenza, está también haciendo todo el trabajo de sostenimiento de esto, que él pueda estar aquí contando, porque yo decía, yo no puedo contar, yo puedo contar el derecho frío y bastante despojado, porque no soy experta en derecho indígena, pero sí es él el que nos tiene que contar. Sí. Y hace horas, o sea, lo fuimos a recibir en comitiva, por acá está Sara, que nos acompañó a la mañana, Sara González, y otras personas que están sosteniendo a Sara, es decir, es como una red, por eso nos llamamos así, Ciudadanos en Red. Y que está Cristina, que dijo es una superproducción internacional para llegar a este momento. Acordemos que ellos tienen sus dificultades, Argentina tiene sus dificultades, o sea que es complejo, pero lo más maravilloso es la solidaridad que surgió. Todo esto se armó en una semana, les digo. Y es gracias a todos los que están colaborando y sosteniéndonos.
¿No es cierto, Pablo? Sí. Hoy le preguntaba, ¿qué sentiste cuando alguien te llamaba y te decía, querés venir a un programa de radio? Y te lo pregunto al aire para que lo cuentes. Bueno, salir en televisión, hacia televisión, radio, es la primera vez. Siempre salía un medio local, nomás ponerle en Chaco. Hay unas emisoras, pero salimos a nivel local. Entiendo. Bueno, esto es el mundo entero, nos está viendo y les agradecemos y les pedimos toda la colaboración en divulgación del problema, en la solución del problema, a ver qué proponen. Y bueno, con respecto a las tierras, tomando el desarrollo del artículo 75, inciso 17, ninguna tierra debe ser de ellos, de las comunidades originarias, ninguna tierra será enajenable y ni susceptible de gravámenes y embargos. Y por otra parte, hay un punto muy importante, porque me decía la cacique de Mamani que está, que tienen una especie de basurero o donde se vierten todo tipo de algunos residuos contaminantes, ya que originan cáncer, porque están cerca de una mina. Cuando la Constitución dice asegurar su participación en la gestión de los recursos naturales donde estén las comunidades y a los demás intereses que los afecten, la participación, ciudadanos, decía, audiencias, ser escuchados, ser oídos, ser sostenidos por los gobiernos. Así que bueno, esto lo hace el Congreso de la Nación por nuestra Constitución Nacional, y las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. Deberían, porque a veces lamentablemente no sucede, no sabemos si es por falta de maduración de las personas que ocupan cargos públicos, por ignorar, porque como decía el profesor, descubrimos de repente que teníamos una raíz aborigen y no lo sabíamos, o no sabemos cómo plantarnos, cómo pararnos, cómo empaparnos del tema. Yo quería hacerle una pregunta. ¿Sí? Personal. Yo he sido maestro. ¿Y vos sos maestro? ¿O vos ayudás a los maestros? ¿Cómo es el tema? Contanos un poquito. O sea que... no sé si escuchaste maestro Ada, quiere decir es voluntario. Ah. O sea que yo, o sea, puedo ir a una escuela, o sea, traducir en el idioma común, pero, o sea, el recurso, o sea, no recibo. No tiene quiere remuneración, que, es voluntario. Sí, es voluntario. Ajá, no te pagan. No. Y, por ejemplo, donde vos trabajás, ¿cuántos chicos van? ¿Cómo es? ¿Están todos los chicos juntos de distintas edades? Son distintas edades, son. Sí, son distintas. ¿Y vos les enseñás español? En idioma com. El idioma com les enseñás vos, sí, a los chicos. El maestro que va, al cual le pagan, sí, ese habla español. Sí, ese habla español. Y vos sos el maestro que habla en com. Sí. ¿Trabajás junto con el maestro en español? El maestro le habla en español y vos les traducís. Sí, sí. ¿Trabajan juntos? Sí. Pero al maestro en español le pagan, sí, y a vos no. Sí, sí, a mí no. Así como me sucede en el hospital, yo voy, porque hay personas que vienen desde el interior, de ponerle, vienen de Pompeyo, o vienen de Sausalito, o vienen de Comandancia Fría. Hace 60 kilómetros, ah, y yo le tengo que, para un médico, y si no puedo conseguir médico, yo lo puedo, o sea, buscar un médico que me auxilie, para poder atender. Y a veces nos ocurre que la persona no llega al hospital por el tema de la ambulancia. Cuando llueve, la ambulancia no puede salir. Del barro, por el barro. Del sí. barro. Mm-hmm. Sí. Bueno, realmente es para quedarse reflexionando y preguntándose cada uno de nosotros en qué podemos colaborar. O sea, nosotros que formamos parte además de una... En mi caso, de Participación Ciudadana de Fundartes, y por otra parte del colectivo, no vamos a decir ONG todavía, que es por los derechos efectivos, o sea, la tutela judicial efectiva, que se cumplan. Bueno, es para quedarnos reflexionando, porque me parece por el horario que tenemos el corte de la radio, así que acá estamos impactados.